Sí, murió la joven que estaba internada. Está Alberto González con la información. Es la joven de 16 años. Alberto, hola. Sí, lamentablemente, una noticia justamente muy trágica. Después de un parte policial que acabamos de recibir, confirmando que Ludmila Laurens, de 16 años, falleció lamentablemente en los últimos minutos. Esta chica había sido trasladada en estado crítico hace un día aproximadamente, cuando desde el hotel alojamiento donde se encontraba con un hombre de 43 años, habían denunciado que la chica se había descompuesto y los médicos constataron de que su estado era crítico. Cuando llegó aquí al hospital vecinal de Vicente López, se contestó que además tenía un golpe en la cabeza y determinaron muerte cerebral. Y hace minutos se ha confirmado entonces que esta chiquita de 16 años lamentablemente, Alberto, falleció. Todavía no se sabe si fue por el golpe en la cabeza o por la droga consumida. No, lo que estamos tratando es de lograr un parte médico que hasta el momento no ha sido brindado. Nos han informado que recién el día de mañana, pero a partir de esta noticia vamos a intentar hablar con el director del hospital o con algún jefe médico de guardia para que nos cuente realmente qué es lo que derivó en la muerte de esta chiquita de 16 años, perdón, Ludmila Laurens. No, 16 años. Ella ya había entrado con un coma cerebral, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente sí, eso es lo que constataron los médicos y dieron como primer informe justamente los profesionales que la atendieron aquí en este hospital cuando llegó desde el hotel alojamiento, cuando comenzaron a ver su estado de salud, lamentablemente informaron que estaba con muerte cerebral. No sabemos si fue a consecuencia de este golpe en la cabeza o por el consumo de drogas y alcohol que justamente consumieron con esta persona de 43 años en esa habitación del hotel, porque allí justamente se encontraron envases, se encontró alcohol y se encontraron drogas también. Por eso, justamente reiteramos, vamos a tratar de tener algún parte médico para que justamente nos indiquen cuáles fueron los motivos del fallecimiento de esta chica, lamentablemente esta chica de 16 años. Bueno, vamos a ampliar en un ratito porque ahora hay una investigación en el medio. Hay un hombre que está demorado en la comisaría de Vicente López. Me corrijo, había dicho San Isidro, es Vicente López. Está demorado ahí. El albergue transitorio está clausurado. Y ahora hay una investigación judicial por el caso de una muerte. Una chica de 16 años que murió dentro de un hotel alojamiento. En un ratito